El Estado Islámico es una macroorganización terrorista de naturaleza yihadista suní. Actualmente controla el territorio situado en la frontera de Siria e Irak. En junio de 2014, su líder, Abu Bakr al-Baghdadi, se autoproclamó califa de todos los musulmanes y creó un califato con la intención de controlar amplias zonas de Asia, Arabia, Norte de África y la antigua Al-Ándalus. Con las recientes olas de ejecuciones de periodistas de diversas nacionalidades, empezaron a tener una repercusión internacional, poniendo a esta organización terrorista en el mapa. ¿Cómo se ha llegado a esta situación? ¿Cómo una red terrorista con escasos medios ha podido alcanzar tal dimensión? ¿Cómo se financia esta macroorganización? ¿Cuáles son sus objetivos? Bien, buenas tardes a todos. Bueno, somos el grupo número 6 y pudimos ver un poco sobre imágenes escalofriantes de los ataques que se le atribuyen a ISIS. Es un grupo terrorista insurgente cuyo objetivo es tener su dominio territorio. En especial los que alguna vez fueron controlados por árabes, como el Al-Ándalus. ISIS ya lograba conquistar gran parte de Siria y de Irak, lo que ellos llaman como un califato. ¿Qué es un califato? Viene de califa, que significa sucesor, sucesor a Mahoma, el fundador del Islam. En definitiva, el califato pues es un dominio del sucesor. ISIS es de naturaleza yihadista. Yihadista es un neologismo occidental, es un término utilizado para referirse a las ramas más violentas y radicales del Islam. Ellos tienen como finalidad profesar y cumplir las leyes del Corán, defender su fe ante la intromisión de los infieles, que vendrían a ser los que no son islamistas, destruir a todo aquel que los quiera separar de la verdad de su fe. ISIS, por sus siglas en inglés, significa Estado Islámico de Irak y Levante. Esta última región incluye a Israel, Líbano y Siria, lo que ahora se conoce como Estado Islámico. ISIS surgió como una organización especializada de acciones de resistencia e inteligencia militar bajo el mando del grupo terrorista Al-Qaeda, en aquel entonces liderado por Osama Bin Laden. Se formó para enfrentar al ejército estadounidense durante la invasión de Irak en el 2003. 10 años después, ISIS se autoproclama como un califato, es decir, un estado de facto que gobierna varias ciudades de Irak y de Siria. De facto se refiere a de hecho, ¿no?, que no son reconocidos por una norma jurídica. Controlan ciudades como Mosul, Faluya y Al-Raqqa. Esta es la última considerada como la capital del reino del Islam. Si bien es cierto que están en todas las regiones, controlan básicamente aproximadamente unos 30.000 kilómetros cuadrados. ¿Quién es el líder de ISIS? Como lo escuchamos en la introducción, que es muy poco entendemos esta lengua, Abu Bakr al-Baghdadi, también se llama Califa Ibrahim. No se sabe mucho de él, pero lo poco que se sabe es que nació en Samarra, en Irak, en 1971, y no fue una persona, como una persona realmente preparada, tuvo hasta un doctorado en estudios islámicos en la Universidad de Bagdad. En el 2003 fue uno de los fundadores que se conoció como Al-Qaeda en Irak.
Islámico y a Bagdad como su califa. ¿Cómo se financia este grupo? Realmente la prensa dice muchas cosas, entre esas que no se financia por simpatizantes, sino que se financia por el petróleo que ellos obtienen de cada territorio que pueden o que han logrado alcanzar. ¿Cuáles fueron los ataques principales? ISIS es uno de los grupos más... La parte de financiamiento fue solo eso, nada más. Sí, es la parte del petróleo, o sea, que ellos se financian a través del petróleo que consiguen en los territorios que han logrado. ¿No tienen más datos de financiamiento? No. Eso es lo que dice la prensa acerca de lo que se financia, porque no se sabe con exactitud. O sea, muchos dicen que es acerca del petróleo porque van logrando, conquistando territorios, el petróleo que ellos consiguen y lo utilizan para vender, para financiar. Lo que sí dice también la prensa es que no se financia a través de simpatizantes ni tampoco por donaciones. ¿Cuáles fueron los ataques principales? Es importante esta parte del financiamiento porque es el grupo islamista con más recursos actualmente. Yo vi una comunicación de prensa que ellos utilizan cada vez últimos modelos. Incluso a Toyota se lo vinculó con este grupo. Claro, pero el financiamiento viene del petróleo, de ahí se cambia. A Toyota se lo vinculó con este grupo, porque ellos usan los carros más modernos de la Toyota. Toda su flota, la mayoría es Toyota. Y el gobierno de Estados Unidos le reclamó eso a Toyota, que cómo así ellos usan tanto su vehículo, todo eso. Que son buenos. ¿Alguien tiene alguna idea del ingreso de este grupo? Me parece que cuando el diputado Amadeus no se metería dinero para Sí, también. La mayoría de los grupos terroristas tienen como forma de financiamiento el secuestro de personas. Pero para este grupo eso no es lo fundamental. Efectivamente, lo fundamental es el petróleo. Se calcula que ellos obtienen aproximadamente $1,000,000 diarios por venta de petróleo. Ahora, mejor la que pregunta tú. Es ¿quién les compra ese petróleo? Porque tú no puedes hacer con el petróleo. Las cantidades que venden, nadie las puede comprar. Necesitas pozos, necesitas oleoductos, necesitas un puerto donde embarcarlo, con un sitio donde sacarlo. Y un comprador. Y un comprador para esa cantidad. Yo no veo a los terroristas con sus armas ahí vendiendo petróleo, ellos no hacen eso. ¿Sí? En realidad, la compañía que le compra se sabe que se llama Aramco. Esa es la compañía que compra el petróleo. ¿De dónde es? Seguramente hacen puentes, pero la que termina con la mayoría del petróleo es Aramco. Aramco tiene pozos en muchas otras partes, incluida Arabia. Por lo tanto, no se ha podido comprobar, evidenciar que es el petróleo de ISIS. Pero hay investigaciones que dicen que ellos son los que les compran. ¿Eso afecta a la economía? Afecta un poco. O sea, de repente afectará más si ellos no sacaron petróleo. Sería más los precios. ¿Sí? De hecho, Estados Unidos tenía unas reservas de petróleo. Y Canadá también. Y la sacaron al mercado para bajar el precio del petróleo para tratar de disminuir los ingresos de ISIS y también en parte de Venezuela. ¿Cuál fue la institución? Estaban en lo que venían con el financiamiento. Entonces, sí, el petróleo. Sí, el petróleo es el principal fuente de financiamiento. No es la única. Ellos, a ver. Otra cosa, otra diferencia fundamental de este grupo con los demás, no sé si ustedes lo van a mencionar después, lo van a mencionar en la lista, pero este grupo pretende tener territorios. Y como pretende tener territorios, ellos tienen juzgados, tienen escuelas, tienen universidades y cobran impuestos. Entonces ellos tienen ya un medio de ingreso a través de impuestos a la gente que vive en la zona que ellos han controlado, como que fuera un país. Mosul, Faluya.
realmente impactó, creo, al mundo entero fue... Una de las cosas que realmente impactó fue la muerte de estos tres periodistas que pudimos ver a través de las redes sociales. Fueron los tres periodistas decapitados y, bueno, esta ejecución realmente se puede decir que fue una de las tantas. No se sabe con exactitud cuántas muertes se han adjudicado a este grupo terrorista, pero se estima que es miles. Ya fueron dos estadounidenses los matados en Vietnam y grabados en video por ISIS. Esta semana Amnistía Internacional agregó una serie de acusaciones por crímenes de guerra contra ISIS, publicando pruebas de asesinatos a gran escala y secuestros que, según la organización, forman parte de una campaña sistemática de depuración étnica en el norte de Irán. El primer ministro británico, David Cameron, describió al grupo radical como el resultado de una ideología tóxica del extremismo islámico con tácticas de brutalidad inimaginables. Esa brutalidad, que algunos podrían calificar de diabólica, es tan extrema que para entenderla creemos que tenemos la responsabilidad de mostrarles algo de esta violencia extrema. Y lo que están a punto de ver no es apropiado para menores. El informe de Nick Robertson durará unos 3 minutos, que bueno, nos informa. ISIS ha creado una estrategia militar que depende de una serie de hechos de terror con el fin de infundir miedo. Una estrategia que también plantea la pregunta sobre la humanidad de los seguidores de ISIS. Entre más crece ISIS, más lucha con un ejército regular, infantería ligera respaldada por artillería, tácticas que le han deparado mucho más armamento pesado. Pero no se deje engañar, estos combatientes, infantería ligera respaldada por artillería, ha creado una estrategia militar que depende de una serie de hechos de la humanidad. Entre más crece ISIS, más lucha con un ejército regular, infantería ligera respaldada por artillería, tácticas que le han deparado mucho más armamento pesado. Pero no se deje engañar. Cohetes balísticos. Esos son cohetes que pueden ser lanzados en Siria y pueden llegar a Egipto, que pueden llegar a de repente Italia, por ejemplo, la potencia del cohete. Son cohetes. No creo que sea intercontinental, pero al menos puede pasar a otros países. ¿Sí? Eso era el resto del arsenal que seguramente tenían en esos países, en Siria o en Irak, y que ahora está en manos de mucho más armamento pesado. Pero no se dejen engañar, estos combatientes muestran un grado de barbarie en una forma como no se ha visto jamás en otra fuerza, clasificando e informando de sus crímenes de guerra casi en tiempo real. La semana pasada, grupos de derechos humanos mostraron fotos donde salen más de 100 soldados sirios capturados marchando en ropa interior. Luego salen fotos de ellos mismos, pero muertos. Pero ISIS quería asegurarse de que el mundo supiera que ellos eran los responsables. Así que no perdieron el tiempo para divulgar este video que muestra a sus comandantes dando la orden de disparar. Luego se ve la abominable lluvia de balas que confirma que estos soldados fueron brutalmente ejecutados, es decir, propaganda. Como me pasó a mí, ustedes no quieren mirar, pero cuando lo hacemos, cedemos, nos aterrorizamos y ellos logran su objetivo. ISIS ha logrado lo que muchos de los grupos terroristas han querido conseguir, y es estar en el ojo público a través de los medios de comunicación. Y una de las cosas que hace para lograrlo es que graba las ejecuciones y las masacres.
masacres para que sean vistas alrededor del mundo y causar terror, causar pánico, pero no solamente eso, sino además que conseguir seguidores. Inmediatamente se contacta con gente alrededor del mundo, porque lo que ellos quieren lograr es que su creencia sea justamente la que domine el planeta. Entonces este grupo lamentablemente lo logra y está en el ojo de la vista de todo el mundo. Es un grupo obviamente que se caracteriza por el terror, su objetivo es justamente ese, y ellos siempre están recordando que es la línea dura de lo que fue Al Qaeda, porque esos fueron sus orígenes, ¿no? Y funciona musulmanes en todo el mundo, incluso en el Reino Unido, Australia, que ya también se suman a sus filas, cosa que en realidad parece algo absurdo, pero de esa manera están conquistando el mundo. Entonces, otra de las cosas que ellos han tomado textualmente es algo que dice el Corán en su sura, que es en el capítulo 47, cuando te encuentres con los infieles, atácalos en el cuello. Y es justamente eso, los extremistas, lo que han tomado de forma literal y lo que hoy están haciendo. Hay que considerar que estos fusilamientos y cortarles el cuello, para nosotros es algo terrorífico, pero ellos piensan que es una de las formas más sutil de poder matar al infiel, porque pudieran hacerlo de alguna otra manera, pero en todo caso no se libran de ser considerados por quienes expectamos esto, ¿no? Como gente malvada, gente perversa, y lamentablemente está causando terror. Ahora, ¿cuál es uno de los problemas que vemos y que se denota? Es un asunto religioso. Hace poco hablábamos que cuando Mahoma muere, ¿verdad? Esto es en el 632 después de Jesucristo, él necesitaba un sucesor para que continúe el califato islámico, y es justamente aquí donde aparece el problema de los chiitas y de los sunitas. ¿Cuáles son aquellos que se denominan chiitas? Son aquellos que deciden que el sucesor iba a ser un familiar de Mahoma, y este es Ali, que es primo y a la vez es el yerno de Mahoma. Entonces muchos deciden que es así como van a seguir la línea de sucesión, mientras que el otro grupo son aquí. ¿Y por qué son llamados así? Porque en el extracto del Sunna, este libro contiene las palabras del profeta del profeta Mahoma, y entonces de ahí en cambio se desprende la otra parte, que son los sunitas. Estos constituyen el 87% de los seguidores, mientras que los chiitas, que como vimos son mucho menos, es el 13%, y esta guerra religiosa es la que lamentablemente tiene al mundo en terror, y lamentablemente sí está causando estragos tan fuertes como los que hasta el día de hoy estamos viendo. Aquí está justamente dónde están, en qué área se encuentran. Ajá, el amarillo es los chiitas, y los sunitas es el gris. Perdón, los sunitas, para los sunitas, ¿quiénes eran? ¿Quién era el sucesor? Exacto. Solo él, no había sucesor. No, ellos, exacto. Y en cambio, los chiitas eran los que seguían a Shi Ali. Por eso es que se llaman chiitas. Shi Ali era el yerno de Mahoma. Entonces deciden seguir que él sea el sucesor. Que es un problema étnico, pues como podemos ver en el mapa, tenemos aquí a Siria, en esta área, y aquí a Irak. Justamente los grupos religiosos étnicos que vemos, que son los sunitas y los chiitas, no comparten el mismo territorio, están mezclados. Podemos ver que la parte de sunita es la amarilla en este mapa, y los chiitas es la naranja. Entonces vemos que Irak prácticamente está dividido por
tenía esta zona aquí que iba de la costa hacia arriba y Gran Bretaña tenía la otra parte de la costa, mientras que cada uno tenía su salida al mar y tenía toda esta parte acá. Entonces fue una división arbitraria por parte de esta nación que se encontraba en esa zona. Este tratado que ustedes han mencionado, es un tratado secreto, en realidad no es un tratado público. Sí, sí, un tratado secreto, incluyeron a Rusia inclusive. ¿Perdón? Dice, seguro que leíamos, incluyeron a Rusia. Rusia tenía intereses, pero al final no le participaron. Este tratado se llevó a cabo mientras estaban todavía en la Primera Guerra Mundial. Y acuérdense que hasta la Primera Guerra Mundial, no sé si se acuerdan, conversamos acerca de la invasión turca a la península balcánica. Turquía era considerada todavía una potencia en esa época, en la Primera Guerra Mundial, y Turquía estaba peleando del lado de Alemania. Entonces, los países aliados ya estaban, antes de acabar la guerra, viendo cómo se iban a repartir los territorios que antes pertenecían a Turquía. ¿Sí? En la parte de Turquía dominaba parte de los Balcanes, la parte turca y parte de Arabia. Hubo contactos con el servicio secreto inglés con los líderes de las tribus árabes. No sé si ustedes han escuchado la historia de Lawrence de Arabia, de un agente secreto británico de la época, él existió y él fue el que estuvo en contacto con los líderes árabes y les ofreció dividir lo que antes era Turquía en países donde ellos iban a ser emires, o sea, iban a ser como reyes. ¿Ya? Y fue así que lograron dividir toda esa zona de Turquía, pero al final se la quedaron Francia una parte y Inglaterra la otra parte. El objetivo final de ISIS. Bueno, ellos alegan ser una idea del Estado Islámico y el califato aspira a controlar todas las regiones que alguna vez estuvieron bajo el dominio árabe, como son Medio Oriente, el norte de África, la península ibérica y el sudoeste de Europa. Y va a depender de sus recursos y del rechazo internacional para que ellos se acerquen o no a este objetivo. Este grupo se caracteriza por hacer, como ya vimos, estas matanzas y ponerla al ojo del mundo. Y una de las cosas que están haciendo es entrenar a niños desde muy pequeños en el uso de armas y en el odio hacia aquellos que no piensen como ellos. Y una de las cosas que lamentablemente también vemos es que matan a los padres frente a los ojos de los niños, de sus propios hijos, lo cual causa el repudio y el rechazo del mundo entero. Son considerados una amenaza de seguridad internacional. Y aún ni su mismo pueblo musulmán los quiere y piensan y lo han declarado que no son parte de sus filas. O sea que su objetivo mundial es controlar todo lo que está en él. Sí. Inclusive con pintar el Andalus, como hemos visto en las clases anteriores, prácticamente quieren hacer una reconquista moderna. Claro, quieren designar lo que alguna vez estuvo bajo el mando árabe y tomar control de toda esta zona y, ¿por qué no, el mundo? ¿Preguntas? No sé si ustedes alcanzaron a investigar cuál es el objetivo que tiene Rusia con el reciente bombardeo en la parte de Siria, porque Rusia ha dejado bien claro que lo que quiere es deshacerse del Estado Islámico, pero no alcanzar o llegar al derrocamiento del gobierno de Bashar al-Assad. Entonces no sé cuál es el... Es otro tema que tiene que ver íntimamente con este. Bueno, lo que sí es que el último ataque que se le atribuye es el avión que se acaban de bajar en Egipto de pertenencia de los rusos. Y eso fue hace 2 semanas y lo atribuyen a ISIS. Sí. A ver, muy buena pregunta. Estrictamente no tiene que ver con el tema, pero tiene alguna relación, o sea, se traslada un poquito con el tema. Bashar al-Assad es un dictador que está en Siria desde hace algún tiempo y los gobiernos occidentales no lo quieren. Entonces, Estados Unidos, siguiendo el mismo patrón que siguió con Al-Qaeda, está entrenando y dándole
material bélico a los grupos rebeldes que quieren votar a los Bashar al-Assad. Bashar al-Assad, en cambio, tiene el apoyo de Rusia, por eso es que Rusia ha sentido. ¿Sí? Estados Unidos no ofreció desde hace tiempo no boots on the ground, o sea, no va a poner tropas en Siria, pero está bombardeando a ISIS. Ahora, la situación de Estados Unidos es súper incómoda, pero se la ha buscado él mismo, porque está en contra de Bashar al-Assad, apoya a los rebeldes, pero no a ISIS, que también es rebelde. No, entonces está súper incómodo en esa situación. O sea, al parecer hay un entendimiento. Dame un segundo, ¿no? O sea, lo que se decía es verdad, porque está leyendo y que los propios rebeldes que están apoyando Estados Unidos terminan siendo de una u otra manera parte de Estados Unidos. Hay algunos rebeldes que ven que no consiguen en su grupo, que son relativamente pequeños comparado con ISIS, se van a ISIS, se unen a ISIS y se unen con todo el entrenamiento y con todas las armas que Estados Unidos les dio. Entonces, las armas de Estados Unidos terminan en las filas de ISIS. El este, el noreste de Siria y el norte de Irak. El noreste de Irak. ¿Es esta zona de aquí? Noreste. Esta zona de acá. Vamos a ver la zona de aquí. Yo tengo una pregunta. Más atrás. Es eso. Hay una especie de entendimiento entre Bashar al-Assad y Putin y Rusia para, o sea, tú no me tocas a mí, tú no te metes conmigo, no me derrocas, pero hazte cargo del Estado Islámico. Y los occidentales están en contra de él, pero también están en contra de ISIS. Entonces ese es el problema. Obama ofreció no poner tropas americanas en Siria y ya no lo ha cumplido porque ya va a mandar asesores para que vayan a entrenar a los... A ver, lo que no se ha dicho, pero lo que yo entiendo es que Estados Unidos quiere evitar que los rusos, porque los rusos ofrecieron ayudar para eliminar ISIS, pero los bombarderos de los rusos no han sido a ISIS, sino a los rebeldes que apoya Estados Unidos y que están en contra de Bashar al-Assad. Entonces, lo que quiere Estados Unidos es poner soldados suyos en las filas de los rebeldes, para que si llegara a bombardear a los rusos tenga una excusa para meterse. ¿Sí? Entonces, realmente la situación es muy grave en Siria. Y justamente quería conversarles de esto desde que terminó este grupo. Los dos grupos que vienen a continuación no son sobre grupos terroristas, sino sobre acciones en contra de ellos que se han llevado a cabo. La una en Afganistán y la otra en Mali, que vimos cuando vimos a Kwemei, que un grupo terrorista intentó tomarse Mali y hubo una campaña en contra para tratar de defenderlo. Es muy probable que de aquí a un año estudiemos un tercer conflicto de estos y es muy probable que sea en Siria o en Irak, porque aparentemente está gestándose una intervención en esta zona. ¿Sí? Pero sí dice que sí está dando resultados de alguna manera los ataques de Rusia a esos grupos, porque están atacando directamente a donde ellos se reúnen y todas esas cosas. Algo, no mucho. Yo solo quiero preguntar, ¿cómo es eso del reclutamiento a jóvenes americanos, universitarios? Yo le digo que ISIS recluta gente de jóvenes universitarios. Y lo hace justamente a través del internet. Pero bueno, una de las cosas que yo... A ver, un segundito. Ahorita acabas de hacer una pregunta que es súper interesante. Hay datos de muchos jóvenes, hombres y mujeres, no solamente hombres, europeos y norteamericanos, que se van y se reclutan voluntariamente en ISIS. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que ISIS logra eso? No, todo lo hacen por internet. En realidad internet hoy nos globaliza y lo que está ocurriendo en este momento nos podemos enterar ahora, y ellos lo hacen de una manera muy sutil. Yo no sé ustedes si les pasa, pero cuando están en investigaciones, incluso en las redes sociales, aparecen mensajes como te interesa saber más al respecto de el Islam, del musulmán. Yo creo que así son formas, no sé exactamente, pero son formas como captan, y hay gente que uno puede pensar, ¿no?, en nuestro medio, que es gente inculta o que es gente que no tiene capacidad de inteligencia, pero no, vi testimonios de profesionales que han estado en las filas y que luego, por entrevistas de CNN, comienzan a descubrir todo.
se asustan de llegar a los niveles de terror en los que han vivido y les preguntan que cómo así iniciaron este viaje bajo estas filas, y ellos dicen que en principio les llamó la atención y confiesan ser algo rebeldes y querer algo diferente, pero cuando ya están dentro se dan cuenta que es satánico, que es maldad degenerada y cosas terribles que prefieren incluso gritar al mundo para que la gente esté alerta y no caiga en su trampa. Respecto a esa pregunta, ahorita justamente conversábamos aquí atrás en el proceso, después del atentado en Charlie Hebdo, en Francia, se tipificó el hecho de ir a Siria y regresar. O sea, ya es un delito en Francia si alguien se va y está en Siria y regresa. ¿Solamente ir y regresar? Sí, creo que hay algunas especificaciones adicionales, pero ya es visto de forma sospechosa y puede ser incluso procesado, ¿ya? Por el hecho de que está ocurriendo eso y que puede ser que personas que han estado en Siria, han sido entrenadas y regresen, puedan hacer atentados. Porque, claro, o sea, si me imagino, estamos en Estados Unidos y llega un árabe con pasaporte árabe, lo trata con cuidado. Pero si regresa un americano de vacaciones de Oriente Medio, lo dejan pasar. Entonces, si es un americano que se fue a Siria, estuvo en entrenamiento y regresa, casi no hay control sobre él, ¿ya? Entonces, es importante, en Francia, por ejemplo, tomaron esa medida, ¿sí? Con el atentado que ustedes mencionaban del avión ruso, que los ingleses sostienen que fue una bomba. Que fue una bomba, pero no fue un cohete que lanzaron, sino una bomba que habían puesto en la carga. Con la carga del avión. ¿Los rusos? No, los ingleses sostienen que los de ISIS pusieron una bomba en la carga del avión y el avión explotó en el aire. Y en Estados Unidos ha habido una alerta porque dicen, no estamos controlando, decían los americanos, no estamos controlando a la gente que contratamos para que carguen maletas en los aviones. ¿Sí? O sea, tenemos mucho control en los pilotos, tenemos mucho control en azafatas, en gente que atiende, pero en la gente que carga las maletas de la misma compañía y las mete en el avión, no hay el mismo control. Y se contrata mucha gente extranjera, ¿no? Pero eso es un poco la estrategia del Estado Islámico, ¿no? Que hay una especie